Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Omar Lezama, soy deportista, juego fútbol 5 para personas ciegas y pues vamos a iniciar una rutina de calentamiento en tiempos de 10 para que finalmente puedas hacerlo en tu casa. Vamos a hacer unos ejercicios de abajo hacia arriba, empezando por tobillos, pie derecho, haciendo círculos hacia afuera, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tobillo izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahora vamos a hacer levantamiento de piernas, que la rodilla pegue al pecho, empezando por pierna derecha y alternando los tiempos. Primero pierna derecha, hacia arriba, 1, pierna izquierda, 2, pierna izquierda, derecha, 3, pierna izquierda, 4, derecha, 5, izquierda 6, derecha 7, izquierda 8, derecha 9 y izquierda 10. Ok, ahora vamos a hacer movimiento de cintura para a la derecha e izquierda, colocando las manos en la cintura y giramos a la derecha. Derecha 1, izquierda 2, derecha 3, izquierda 4, derecha 5, izquierda 6, derecha 7, izquierda 8, derecha 9, izquierda 10. Ok, ahora vamos a trabajar un poquito los brazos y los hombros, haciendo círculos, estirando los brazos hacia enfrente. Luego colocamos nuestros puños cerrados y hacemos círculos de adelante hacia atrás, con ambas partes, pero ambos brazos al mismo tiempo, ok. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a girar nuestro cuello de derecha a izquierda, haciendo estiramientos laterales para que nuestro cuello se empiece a mover, ¿ok? Empezamos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora haciendo círculos con el cuello de adentro hacia a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora al revés, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, esa es una rutina para personas con discapacidad visual. Pueden apoyarse en alguna persona si requieren hacerlo con apoyo de alguien en su casa. Sobre todo es para que se mantengan activos y puedan seguir adelante con sus vidas cotidianas.